Hola amigos del Rincón, nos encontramos en Colindres. Está con nosotros Fernando, que repetimos historia, ¿no? Claro, hay que hacer las cosas bien, siempre y a tiempo. ¿En qué zona estamos exactamente de Colindres? Pues esto es la ría de la Son. Aquí hay dos canales, uno que va para Carasa y otro que va para Limpias. Uh-huh. Y estamos en mitad, estamos en la Y que hace esto. Muy bien, pues estamos en la Y, pero lo que vamos a hacer es buscar la X, porque vamos a por el pescado, ¿no? A pescado este año hay muy poquito, pequeño y muy poco. La franja costera entre Castro Urdiales y Ajo contiene el mayor kilometraje de paseo marítimo de Cantabria. La Reserva Natural de las Marismas de Santoña, en la desembocadura de la Son, es un santuario de la naturaleza. Numerosos aficionados se dan cita aquí para observar aves migratorias que se concentran en grandes cantidades. Una vez superados los dos puentes de Colindres, hemos intentado subir la ría hacia el interior, pero el nivel del agua ha descendido mucho. Para evitar quedarnos atrapados en el fondo, damos media vuelta y nos dirigimos a la zona de pesca. El cebo que se utiliza es gusana, pero no de la marisma, porque la pleamar se ha iniciado de madrugada. Nos indican las instrucciones básicas para manejar la caña de pescar. Comenzamos la faena con la ilusión de que sea muy fructífera. El viento que sopla no es fuerte, pero unido al continuo paso de los barcos de pesca y embarcaciones de recreo, produce un fuerte balanceo en nuestra pequeña barca. Pero es tal nuestra concentración en la tarea que se nos olvida que con este movimiento podemos marearnos. Una cabra. Joder, esto es delicioso. Pezqueñines. ¿Este está prohibido? No, es el tamaño, no creo que. No, la cabra es pequeña, ¿no? El refrán "a mar revuelto, ganancia de pescadores" en esta ocasión es acertado. No llevamos mucho tiempo anclados y los peces se animan a probar la gusana. Algunos consiguen comerla y libran el anzuelo, pero otros no se libran de él. En poco tiempo han picado varios. No son de un gran tamaño, pero a nosotros nos hace gran ilusión. Mientras Fernando, Iñaki y David no quitan ojo a la caña, Carlos, con la cámara de vídeo, pelea para conseguir estabilidad y hacer unas tomas dignas. Súbela. Aumentala. Son cabras, ¿ves? Son pescadillos. Estamos a cabras. Sí. Y a cabrones. ¿Qué pasa? ¿Que hay un banco de cabras aquí? Claro, lo hemos pillado, pues mira, de puta casualidad. Bueno, ahí se va, que llega al fondo, que llegando al agua ya. Ya vale. La buena suerte inicial ya no nos acompaña, así que decidimos levar anclas y buscar otra zona. Nos situamos frente a la playa del Arenero. El mar está más tranquilo y estamos prácticamente nosotros solo pescando. Con todas estas circunstancias, esperemos que la suerte nos acompañe. Iñaki, ¿en qué zona hemos estado? Pues mira, hemos salido hasta el faro de Santoña, hemos estado casi en mar abierto y hoy hemos recorrido pues todo lo que es la,
la roca de Santoña, y ahí hemos estado pescando unas cabras, y ahora ya estamos en el interior de la ría, y aquí vamos a ver si pescamos unas doraditas o unas lubinas. Ya ha caído algo ya, ¿no? Sí, ya tenemos, la muestra ya tenemos. ¿Qué es, qué pescado es? Pues hemos cogido unas cabras y ahora estamos cogiendo brecas. Ha llegado la hora de comer, no solo para los peces, incluidas las doradas, sino para nosotros también. Para que se la vea nadar ahí. Ahí mira, ya se empieza a ver. Hostia, un salvario. Joder, es operar. Tía, cógelo, sácalo, no importa, ¿eh? No, a mí no me, por mí no, que no se pierda, no te pique. No, que por mí no se pierda. Es un salvario. ¿Qué es un? Salvario. ¿Se comen? Joder. Se te pincha y te jode. ¿Sí? Este se les opera recto, cuando están en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Que tienen veneno? Claro. Sí, tienen ahí un tridente en el lomo, que si te pican tienes que ir al hospital. Quitamos su puta madre. Pues déjalo. ¡Ya está! Ya no se mueve. Ahí me tienes. Operado. El cambio de zona nos está permitiendo pescar otro tipo de peces. Junto a las brecas se sacan salvarios. Los salvarios tienen una pequeña cresta cerca de la cabeza que es venenosa. Su picadura es frecuente en las orillas de la playa, porque se esconden bajo la arena y los pisas sin darte cuenta. Y ahora es mi turno de pesca. Han pescado los otros tres y a ver si tengo yo suerte. Lo que pasa es que se está levantando un viento muy fuerte, se mueve mucho el barco y esto, no sé si no vamos a echar aquí la papilla. Si sale un pez, yo os lo muestro, pero no sé, no lo veo muy claro yo hoy. Como el mar hacía balancearse a la embarcación cada vez más y llevábamos ya mucho tiempo perdiendo la gusana y no pescando nada, decidimos probar suerte en otro sitio. El lugar era relajante, tranquilo, idóneo para echarse una siesta, pero de pescar, nada. Permanecimos durante mucho tiempo, pero la bajamar estaba muy avanzada. Corríamos peligro de que la embarcación se quedase fondeada por el bajo nivel del agua y nuestro peso. Como las circunstancias mandan, tomamos rumbo al embarcadero en el puerto de Colindres. Bueno, amigos, aquí acaba el día de pesca en la zona de Colindres. Fernando, Iñaki, Fernando, ¿cómo has visto el día? Hoy un poquitín flojo. No están las mareas muy, muy flojas y hay poco pez, un poco movimiento. Y no se ha pescado más que cuatro pececillos, pero bueno, otro día será. Ahí no hay que perder la esperanza, ¿eh? Y la bota. Y ella aquí. Almorzar y beber de puta madre. Hombre, los que han picado han sido 4 o 5, pero claro, han sido de muestra. Sí, pero bueno, lo hemos intentado. Hemos pasado un día bonito, que es lo que se trata. Y al final se comían las gusanas, ni dorada ni nada, ¿no? Se han comido hasta los anzuelos. Joder, bueno, si no nos va la pesca, montamos un restaurante para peces, ¿no? Hombre, claro. Así están más seguros. Bueno, amigos, nada, aquí nos despedimos. Nos vemos la semana que viene con otra historia y con otro programa. Así que hasta la semana que viene. Hasta luego.